Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Con este videito que está en la página oficial de Scratch, empezamos esto que va a ser un tutorial para aprender a usar el programa, para guiarlos, orientarlos en el aprendizaje de un entorno de programación relativamente nuevo, data de 2007. Es un programa que ha sido desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, un poco la cocina de la tecnología mundial, con la finalidad de hacer que la programación sea accesible a cualquiera, de que programar sea fácil, de que programar sea accesible desde los primeros niveles educativos y que los niños básicamente sean creadores de tecnología. Hay uno de los investigadores que participó en este desarrollo que dijo que cuando la gente puede crear su propia tecnología es cuando se despierta la pasión. Y bueno, esa es la idea, convertirnos ya no tanto en usuarios de la tecnología, sino también en productores, en crear nuestros propios contenidos y nuestros propios desarrollos. Scratch tiene su página oficial, la van a encontrar en scratch.mit.edu. Ahí van a poder entrar y compartir sus trabajos, ver trabajos hechos por otras personas y bueno, por supuesto descargar el programa. Si van a la parte inferior de la página, van a encontrarse en la parte de soporte con la opción de descargar. Scratch se encuentra ya en su tercera versión, estamos en la versión 3, habiendo pasado por la 1.4 y la 2.0. Hay diferencias en cuanto a la estética, en cuanto al manejo general del programa, pero no mucho en la cuestión funcional. Vamos derecho a Scratch. Cuando ustedes ejecutan Scratch, se van a encontrar con esta pantalla, que es la pantalla donde vamos a desarrollar nuestras aplicaciones, nuestros juegos y animaciones. Es un IDE, es un entorno integrado de desarrollo donde vamos a poder programar, escribir todo lo que necesitemos. En realidad vamos a programar con bloques, ya que Scratch es un sistema de programación que usa la metodología de los bloques. Ustedes van a poder ir recorriéndolos a medida que descubran diferentes partes del programa y van a encontrar los bloques con los que pueden hacer diferentes cosas. La pantalla, el entorno de programación, tiene diferentes partes. La parte más grande es donde ustedes van a ir escribiendo el programa, escribiendo entre comillas, van a ir armando con bloquecitos los objetos necesarios para que el programa funcione. Esto lo podemos ampliar para que se pueda ver lo que podemos armar. Scratch funciona como un rompecabezas. Ustedes ponen un bloque y luego pueden poner otro y encastrarlo con los enganches que tiene a tal fin. Una sombra blanca nos va a informar que a partir de ese momento se puede soltar el bloque para pegarlo. Si quiero eliminar bloques, simplemente los tomo y los arrojo dentro del área donde están los bloques. O puedo borrarlos en conjunto. También puedo hacer botón derecho y borrar. Ya vamos a ir viendo eso con detalle. Bien, en la pantalla central entonces voy a ir construyendo mis diferentes programas. ¿Por qué diferentes programas? Porque a cada objeto, a cada escenario de Scratch voy a poder hacerle su propio programa. En la parte central tenemos lo que son las colecciones de bloques, las categorías o clases de bloques. Hay bloques de movimiento, de apariencia, de sonido, para manejar un lápiz, para administrar datos, para administrar eventos, para gestionar acciones de control sobre diferentes momentos o situaciones u objetos del programa, sensores para que el objeto interactúe con su entorno, operadores matemáticos y lógicos y la posibilidad de crear nuestros propios bloques. Vamos a ir viendo muy de a poco cada uno de estos conjuntos de bloques. En esta parte central también tenemos tres solapas o pestañas, programas, donde están los bloques, disfraces, que me permite combinar diferentes apariencias de los objetos. Los objetos pueden venir con diferentes apariencias para alternar y para que yo pueda editar esas apariencias cambiándole significativamente o en un detalle muy sutil alguna cuestión propia de la imagen. Puedo ponerle dientes a mi gato, cambiar el color de ojos, agregarle bigotes, en fin. Van a poder editar sus personajes como ustedes quieran en la parte de disfraces. Y en sonidos vamos a tener la posibilidad de acceder a una colección de sonidos o grabarlos para que nuestros personajes y objetos hagan ruidos, voces, canten o tengan sonidos musicales. Sobre el lado izquierdo de la pantalla tenemos
El área de visualización, de previsualización, donde voy a ver cómo funciona mi programa a medida que lo vaya cargando, a medida que lo vaya haciendo, con tres botones de control. Uno que me permite llevarlo a pantalla ampliada, el tamaño máximo de la ventana de Scratch es este. Con ese mismo botón la vuelvo a la normalidad y poder seguir editando. Y tengo dos botones, uno de Start o Inicio y otro de Stop o Detener. El programa de inicio me permite iniciar el programa, que arranque, hacer que empiece a funcionar y ver qué pasa. El de detener, lógicamente, me permitirá detener el programa mientras lo estoy ejecutando. Estos dos botones se conservan en la ventana ampliada para que yo pueda controlarlos de aquí. Bien, este gato que aparece ahí es un personaje predeterminado. Aparece cuando yo inicio Scratch. Scratch arranca con este personaje en pantalla, que yo puedo usarlo o no. Si no lo quiero usar, lo puedo eliminar. Aquí casi todo funciona con botón derecho y borrar si quiero eliminar algún objeto. Igual que los bloques que pongo en la parte de programación. Acá arriba, es importante que lo veamos, tenemos un menú de opciones. Scratch me va a llevar a la página oficial de Scratch. En archivo voy a poder gestionar mis documentos, mis trabajos. Abrir uno nuevo, abrir uno existente, guardar. En editar, lo más importante que voy a tener acá es el deshacer. No tengo el deshacer en forma de botón, lo tengo que traer desde aquí. Hay sugerencias que me van a generar aquí al lado una serie de tutoriales o pequeños programas ya hechos para diferentes funciones. El acerca de me va a llevar también a la página de Scratch para mostrarme la versión del programa y demás detalles. Esta en particular es la versión 2, la 2.0. Aquí arriba tenemos unos botoncitos que permiten actuar sobre el objeto que tengo seleccionado. Por ejemplo, si yo tengo seleccionado el gatito, ¿cómo sé que lo tengo seleccionado? Porque tiene un recuadro azul aquí. Con este botón, de hecho tengo igual una ayuda que me aparece en forma contextual, me va a permitir aumentar el tamaño del gato cuando yo le haga clic encima, ¿sí? Para que mi gato sea más grande, o el personaje que sea. Y con el botón del lado, encoger, voy a hacer lo propio, pero a la inversa. Aquí al lado tengo un botón de ayuda que me va a permitir saber para qué sirve un determinado bloque, con la desventaja de que el bloque se encuentra en inglés. El bloque no, sino la ayuda. Aunque todo el programa está en este momento traducido a castellano, español, hay cosas que no tienen traducción, no se traducen. De todos modos, lo que más vamos a utilizar acá va a ser el botón de aumentar y el botón de disminuir. El botón del sello tiene la posibilidad de clonar. Tengo que hacer clic en el objeto. De clonar mi personaje para poder generar una copia. Bien. Pero yo ahora no quiero una copia, así que lo voy a eliminar con botón derecho. Borrar. En la parte inferior de la ventana donde voy a ir viendo cómo funciona el programa, tengo dos parámetros que son X e Y. Son las coordenadas. Es el eje de coordenadas para saber dónde estoy moviendo el puntero. Porque es fundamental saber dónde voy a poner mis objetos en Scratch. Tengo que saber que el objeto va a empezar en determinado punto para poder llevarlo a tal otro. Yo no puedo hablar con ambigüedades aquí en Scratch. Tengo que decirle, quiero que muevas al personaje 10 puntos o 100 puntos. O que vaya desde X100 a X200. Tengo que tener parámetros para localizar mis objetos. Para que ustedes se den cuenta de cómo funciona Scratch en este sentido, se los voy a mostrar con un escenario que cargué a propósito. No es así la pantalla de Scratch en realidad, pero quiero que sepan cómo funciona. Vamos a correr nuestro gato, lo vamos a dejar por aquí. Simplemente para que ustedes vean cómo se estructura la ventana, la pantalla de trabajo de Scratch. La pantalla de Scratch tiene 480 puntos de ancho por 360 de alto. Esa es nuestra resolución de pantalla. Eso significa que no puedo excederme más allá de los límites que acabamos de mencionar. El punto 0, X0, Y0, se encuentra en el centro de la pantalla. Eso significa que tengo valores negativos para X hacia la izquierda y valores negativos de Y hacia abajo. Valores positivos de X hacia la derecha, valores positivos de Y hacia arriba. Por lo tanto, ese punto que está acá, arriba al medio, es X0
y 180. Este punto que tengo aquí, bien a la derecha, al medio, es x240 y 0. Y abajo, vamos a encontrarnos aquí abajo al medio con x valor 0, porque viene de la línea del medio, y el valor de y es el menor posible, menos 180. A la izquierda voy a tener algo muy parecido, que es x en su menor valor posible, que es menos 240, y en 0. Y así se van a organizar cualquiera de los puntos de la pantalla. Donde yo posicione el cursor, van a ver aquí abajo un indicador que me dice en qué posición de x y de y me encuentro. A medida que empecemos a aprender a usar el programa, se van a dar cuenta de lo importante que es manejarnos con estos valores y saber dónde tenemos ubicados nuestros objetos y personajes. Vamos a volver al fondo normal, así no se confunden con demasiada información por ahora. Bien, vamos a ver entonces, ya que estamos en nuestra primera clase, lo que sería nuestro primer tutorial de Scratch, ¿cómo hacemos para incorporar personajes o cómo nos permite Scratch incorporar personajes? ¿Personajes u objetos? Scratch es muy versátil en este sentido. Yo puedo traer objetos desde la biblioteca. Scratch tiene una amplia biblioteca de imágenes categorizadas en animales, fantasía, letras, gente, cosas y transportes. También están categorizadas por temas. Yo puedo ir viendo categoría por categoría o directamente elegir la opción todos para ver todos los personajes que hay. Acá tengo, bueno, animales, puedo ir a objetos de ciudad donde van a aparecer automóviles, personas, vehículos. Tengo la categoría bailar con personajes que tienen múltiples disfraces o apariencias para poder mostrarlos en forma sucesiva y simular una danza. Supongan que elijo, por ejemplo, a ballerina. Para elegir un personaje le hacemos clic y luego OK, aquí abajo a la derecha, o bien doble clic para que quede cargado. Bueno, quedó encima del gato. Ahora van a ver ustedes que aquí tengo dos personajes a los cuales puedo alternar para seleccionar uno u otro. No se olviden que cada personaje va a tener su propio programa. Si yo elijo la bailarina y me voy a la solapa de disfraces, van a ver que esta bailarina tiene cuatro disfraces posibles, como si fueran cuatro apariencias que yo puedo elegir. Puedo alternar, demostrar una y otra, y también puedo editarlas. Acuérdense que si yo quiero modificar alguno de los valores de estos disfraces, puedo hacerlo. Puedo cambiar el color del vestido, el color de las medias, de las zapatillas de baile, de las colitas del pelo, en fin. O puedo modificar también la estructura propia del dibujo. Lo vamos a ver en otro tutorial. De hecho, Scratch asume que la posición o el disfraz que yo deje aquí fijo es el que va a utilizar, ¿sí? Vamos a dejarla como estaba originalmente o ahí en un paso de baile. Estábamos con el tema de los objetos, ¿sí? Los objetos entonces se acceden desde este pequeño icono que tiene una carita como de un duende. Accedo a la biblioteca y traigo todos los objetos y personajes que quiera. Lo interesante de Scratch es que además yo puedo dibujar mi propio objeto. Si yo entro aquí al pincel, entro en esta especie de editor y me puedo crear mi propio personaje. Vamos a dibujar un típico monigote de palitos que tiene un nombre, pero no me acuerdo cuál es. Vamos a poner ojitos y una sonrisa. Cuando yo salgo de aquí, van a ver que tengo mi propio personaje creado que puede interactuar con los personajes de la galería de Scratch. Estoy seguro que ustedes van a dibujar mucho mejor que yo y van a ser personajes más creativos. Bueno, la otra alternativa es abrir archivos, abrir imágenes desde una carpeta de imágenes. Yo puedo buscar en mi carpeta, en las carpetas que tenga en mi computadora, en un pendrive, en el disco duro, en donde sea, imágenes para poder traer e incorporar al programa desde afuera. Puedo bajarme desde internet la imagen de un personaje de cómic que me guste o de algún dibujo animado e incorporarlo a la galería de Scratch o momentáneamente a mi trabajo actual. La otra alternativa es utilizar la cámara para tomar una foto a un determinado objeto real y convertirlo también en un personaje de Scratch.
Estas alternativas son un poco más complejas, las vamos a ver en tutoriales específicos. Este es de introducción y lo que pretendo con esta primera entrega, digamos, del tutorial de Scratch es que aprendan las generalidades del programa. Algo que podemos ver también en esta primera parte es el tema de los escenarios, porque ustedes verán, este escenario con fondo blanco es bastante aburrido. Bueno, a no preocuparse, acá al lateral izquierdo, bien sobre la izquierda donde están los objetos, tengo el área de escenarios. Yo acá en este momento tengo un escenario en blanco y el que les había mostrado antes que tiene las coordenadas. Pero lo voy a eliminar para que no nos moleste en la explicación actual. Los escenarios se eligen o se buscan de la misma manera que cómo se eligen o se buscan los objetos, con los mismos iconos, salvo que el de personajes tiene en realidad una forma de paisaje. Este del paisajito me lleva a la biblioteca de escenarios. Miren todo lo que hay. También los puedo ver todos o categorizados. Aquí puedo elegir habitaciones, escenarios reales tomados con fotografía, canchas de fútbol o de diferentes deportes, clubes, jardines, parques, castillos, algunos escenarios surrealistas, escenarios con motivos festivos, globos, en fin, muchísima cantidad de alternativas para decorar y armar sus escenarios. Vamos a ponerle, ya que está acercándose el clima frío, vamos a poner este escenario de nieve y frío. Vamos aquí a programas. Los escenarios son programables también, significa que puedo hacer que aparezca uno u otro en determinado momento. Y acá es donde, bueno, voy a tener que, una vez que tengo escenario, ubicar a mis personajes para que no queden como estaban estos ahí en el aire. Esta bailarina va a estar bailando aquí arriba de esa duna de nieve. Bueno, los escenarios también pueden ser dibujados por ustedes mismos en este editor de tipo Paint, como para dibujar sus propios fondos. O también pueden traerlos desde un archivo. Abren la carpetita donde tengan imágenes y las traen al programa para ubicarlas como quieran. También pueden fotografiarla utilizando la cámara web de su computadora portátil o la cámara que utilicen conectada a la computadora. Bien, hasta aquí creo que está bueno para que ustedes hayan tenido un panorama básico, general de lo que es el programa, de cómo nos vamos a manejar con él, y en el próximo tutorial ya vamos a hacer algún programa con alguno de estos personajes para que vean cómo darle movimiento, acción, sonido y todo lo que se puede hacer con Scratch. Recuerden que la consigna o el lema de Scratch es imagina, crea y comparte. ¿Qué significa? Que imaginemos lo que nosotros queremos, que lo hagamos, que lo llevemos a la acción, a la realidad, y que una vez que lo hayamos logrado, lo compartamos con el resto de la gente para que lo disfruten o para que nos ayuden a mejorar y hacer evolucionar a nuestras creaciones. Nos encontramos en el próximo tutorial de Scratch.